Si el Gobierno socialista mantiene en Cantabria la programación de inversiones que tenía en marcha el Gobierno del PP... Perfecto, pero vamos a ser muy vigilantes y vamos a ser muy exigentes porque no es la primera vez que los socialistas a Cantabria le dan gato por liebre. Vamos a estar muy vigilantes y vamos a estar muy exigentes a la hora de valorar este cumplimiento de este anuncio porque no queremos eh, que pase como ha ocurrido en otras ocasiones en que los socialistas han gobernado en Madrid, que es que las inversiones en Cantabria se han paralizado por completo. No vaya a ser que lo que ayer haya venido a hacer José Luis Ábalos a Cantabria haya sido un anuncio electoral, un acto de campaña electoral y no un compromiso de Gobierno.